Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? No me acomode la capucha. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? En Rosario está lloviendo un montón, así que es una noche tranquila. Espero que tengan ganas de charlar un rato de rol. Bienvenidos al DM Responde. No me acuerdo cuánto. Vamos un montón ya. Pero bienvenidos al DM Responde de hoy. Tenemos algunos anuncios para hacer. Vamos a contarlos. DM Responde 89. ¡Fu! Un montón, un montón, un montón. Ahí estoy viendo saludos, gracias, gracias por saludar. Tengo ganas de hacer el sábado de flojera, quiero ver qué pasa con nuestro paladín tonto. A ver, vamos con los anuncios de hoy, tranquis. Ya tienen disponibles en YouTube las flores de sesiones que jugamos el viernes pasado de Jardín y el domingo a Nurel, que estuvieron buenísimas las dos. Por si se las perdieron en vivo, el viernes Dardo estuvo acompañando a la Cotri haciendo de encantador de hombre lobo, porque claramente estaba yéndose todo a cualquier lado. Y el domingo, la tripulación de nueve solitarias se vio como nunca antes, luchando a puño limpio en un club de la pelea improvisado en la taberna de una isla. Ahora queda ver qué pasa con ambas historias. Los esperamos mañana a las 19:30 y el viernes a partir de las 9:30 a descubrirlos juntos. Fueron buenísimas, pero buenísimas esas dos sesiones, se las súper recomiendo, espero que las disfruten, nosotros las pasamos genial. Algo importante que queremos contarles es que esta semana vamos a tener triple ración de rolito, porque jugamos un one shot de D&D en el setting de Ravnica este domingo a partir de las 12 del mediodía, hora argentina. Los vamos a ver. Vamos a ver a los geniales Chris, Agus y a nuestro mod de Discord, querido Adrián, interpretando una serie de peculiares personajes intentando sobrevivir en la ciudad. Esperamos verlo durante stream. Esto también es parte de los embajadores de D&D, así que espero que estén ahí para ver cómo es, porque la idea es dar a conocer un poco de Ravnica también. Es un manual que está más dedicado. Salió como un mundo originalmente de Magic y está buenísimo el juego. La ciudad es muy extraña, hay gremios y los personajes pueden pertenecer a distintos gremios. Entonces, lo que sucede es que tal vez un personaje tenga algún tipo de. Tienen su historia principal y cada uno va a tener, entre comillas, side quests con el clan, o responsabilidades con el clan, o deudas con el clan, el gremio, no un clan. Pero, excelente manual, lo estoy leyendo y me está encantando. Recuerden que durante mayo y junio vamos a tener el especial de Happy Hour de One Shots, durante los viernes, como tenemos el break de Jardín de los Presentes por las vacaciones de Lordi. Vamos a estar jugando distintos sistemas con las diferentes comunidades que estuvimos invitando. Ya les vamos a ir contando bien todo el cronograma y quién va a venir. Ya que podemos ir adelantando con mucho cariño de algo que estamos muy contentos, en mayo van a haber una nueva aventura en la taberna de rol. Así es. No vamos a decir mucho más, pero nos pone súper contentos porque fue una propuesta muy linda que armaron y nos presentaron para compartir en el canal y nos llena de orgullo que haya salido de la comunidad y que sea tan bella nuestra comunidad. Pronto iremos mostrándoles más cositas y revelando data de personajes y jugadores. Esto está buenísimo porque va a ser un stream más semanal. Nuestro que me encanta que suceda eso. Pronto la taberna va a ser tipo todos los días. Sería re genial eso. Como siempre, muchas gracias a WJ Laser por ser sponsor de la taberna. Les vamos a dejar en los comentarios. A ver, yo lo voy a anotar acá. Sponsor. Si lo escribo bien. Sponsor. Lo escribí bien. Ahí va. Y embajadores. Bien. Le vamos a dejar el link ahí para su página de Instagram. Si quieren comprar algo, algún material rolero, tiene un montón de cosas súper económicas y reaccesibles y súper variado. Extremadamente variado. El último envío que nos hizo con mucho, mucho cariño fueron torres de dados. Esta creo que no la mostré. Pero como ven, es una realmente torre. Tiene ventanitas. Se tiran los dados por acá. Y salen por ahí abajo. Y además arriba tiene un tablero, así que también lo podés usar como parte del terreno. Está buenísimo.
A mí la que más me gusta es una pequeña que súper discreta que está. Que entra en mi cajita de dados. Así que bueno. Ahora sí, terminamos los anuncios. Parece que dejó de llover. Vamos a charlar un ratito de rol. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A ver, ¿dónde está? Bueno. ¿Qué cosas pasaron? Antes de... Por las dudas, por si es la primera vez que llegan acá o es la primera vez que tienen la posibilidad de ver el DM responde. La idea es charlar sobre rol. Si ustedes tienen preguntas ahí, bueno, allá está el chat. Yo la voy respondiendo en el orden que me aparecen a mí. Voy a tratar de responder todas las que pueda, con lo mejor que pueda. Pero quería contaros un poco de la sesión del domingo. Gracias, Santi. Estoy viendo mucho cariño en el chat, gracias. Allá está el chat. Para la sesión del domingo pasó algo particular, que fue una sesión más larga de lo normal. Generalmente nosotros jugamos entre 2 y 3 horas. Por una cuestión de que es cómodo jugar esa cantidad de tiempo. En stream, tanto para nosotros como para la gente que nos sigue. Pero el domingo nos dimos el lujo de jugar unas 4 horas en stream y estuvo buenísimo. Quedamos re cansados. Creo. Va, yo quedé cansado. Creo que alguien más ahí en la mesa también. Pero hace mucho que no jugaba tanto rol. Y un poco me lo había olvidado lo que era poderle dedicar así un montón de tiempo. Me había olvidado el punto de que me decían, pero nosotros hemos jugado sesiones largas o más de 4 horas, 6 horas, 7 horas. Sí, bueno, pero éramos jóvenes, era otra época, menos responsabilidades. Así que quedé súper satisfecho con esa sesión. Pasó de todo. Bueno, estuve la pelea en la taberna, estuvo increíble. Usamos un sistema que vengo investigando hace mucho. Que es sobre... en vez de que los personajes peleen para que su vida baje a cero, tienen una cantidad de... sería estamina. Y el estamina es 10 más el bono de constitución, así que no es mucho. Y las acciones dentro de la pelea te van consumiendo y vos podés reducirle al otro. Y mientras menos tengas, tenés penalizadores. Entonces, una pelea de estas... Por ejemplo, los chicos son ahora nivel 11, creo, 10-11. No duró tantos rounds. Y si lo hacíamos por HP y por ataque, qué sé yo, tal vez duraba mucho más la pelea. Entonces, está bueno ese sistema. Y además, una vuelta que me gustó darle fue que usara la taberna como una guarida. Para los... Hay monstruos muy poderosos, generalmente los dragones, los owlets, y otros que andan en esos niveles de poder. Liches generalmente son tan poderosos que su guarida toma acciones en el combate. Al final de la ronda o al principio de la ronda actúa en la guarida. Y la guarida tiene pocas acciones que generalmente benefician al tipo el líder de la casa. Pero ahora, como era una taberna, las acciones podían de la taberna influir en diferentes momentos o a diferentes personas. Por ejemplo, a veces beneficiaban a alguien y a veces penalizaban a todos. Eso creo que fue muy divertido y le agregó una chispa que le faltaba al sistema de combate así. Y la pasamos muy bien. Fueron 2 peleas, creo, 2 o 3. Estuvo buenísimo. Y después de eso tuvimos un rato de relajación. También jugamos un ratito más. Eso estuvo increíble. La parte después. Después de la pelea también estuvo todo tremendo. Hoy charlábamos con los chicos. Ahora voy a ir a las preguntas. Si tienen preguntas de rol, tírenlas ahí. Yo voy a responder allá. Acá. Yo voy a responder con lo mejor que pueda. Y ahora la producción me va a pasar las preguntas ahí en el chat. Estaba diciendo de... lo que nos pasa a nosotros generalmente, como para fomentar la aventura y demás, agarramos un fragmento de la sesión de 2 minutos máximo y lo subimos como un videito en Instagram.
Y suelen ser momentos divertidos, cosas que nos gustaron, interesantes y qué sé yo. Pero esta vez la pasamos tan bien el domingo, teníamos como 4 horas y todavía no sabemos bien cuál elegir. Así que está siendo, esa parte se está volviendo complicada. Y mañana jugamos de nuevo encima. Segundito. Mañana jugamos de nuevo, vamos a seguir ahí donde estábamos. Vamos a... jugar menos. No vamos a jugar 4 horas, pero vamos a volver a nuestra programación habitual. Bien. Hay una sola pregunta que vamos a responder, ¿eh? De Psycho Killer. ¿Recuerdas la primera vez que creaste a tu primer personaje? Es que cuando me preguntaban esto, respondía que me acuerdo a mi primer druida, me acuerdo, pero lo cierto es que no lo creé yo. Me hicieron un druida porque yo no quería ser un clérigo y ellos necesitaban a alguien que cure. Y esa era mi función en el grupo, ¿no? Yo no tenía nada más que hacer. Pero sí, mucho tiempo después. Tuve la oportunidad de hacerme un personaje bien, bien yo. Y recuerdo que era. ¿Cómo era? No sé si era un monje o un pistolero. No, era un bárbaro. Era un bárbaro semiorco. Era bien estereotipo. Era un bárbaro semiorco tonto que iba con hacha a dos manos. Pero yo le tenía mucho cariño. Llamaba Poco. Muy divertido el semiorco. Me gustaba mucho. Era fácil el juego, tenía mucha fuerza, encima tenía la furia y qué sé yo. No tuvo una vida feliz para nada, para nada. Pero era tan, tan tonto que tal vez estaba ignorando todo lo que pasaba alrededor. En aquel momento era 3.5, me parece. Las razas tenían bonificadores raciales y penalizadores raciales. Generalmente venía con un más 2 y un menos 2. Entonces vos tenías que elegir bien a dónde iba qué cosa. Era estructurado, digamos. El elfo tenía menos 2 a constitución, creo, y más 2 a destreza. El mediano tenía más 2 a destreza y menos 2 a fuerza. El enano tenía más 2 a constitución y menos 2 a carisma. Entonces poco. Le tuve mucho cariño. No era un personaje complejo o profundo para nada. En un segundito. Ahí va. Bien. Pero sí. Me acuerdo de ese personaje. No me acuerdo cuándo fue. No me acuerdo ni a palos cuándo fue. Pero me acuerdo de. Ir anotando la hoja y tener. Primero tener la posibilidad de jugar, que ya, eso ya era raro. Pero después elegir un bárbaro y ser un semiorco y ser tonto, digamos, en general. Seguimos. Cthulhu pregunta: en sistemas Lovecraftianos, ¿cuál es el sistema de cordura que más te gusta? Bien, y te pregunto. Yo le tengo mucho cariño al sistema de Cthulhu de 100. Pero tal vez porque le tengo mucho cariño al juego en general. Es mi juego favorito. Definitivamente, definitivamente lo es. Y su sistema de cordura me parece tan, tan bueno, pero también es tan complicado el juego. A veces tenés que sacar más, a veces tenés que sacar menos, a veces hay porcentaje, a veces hay la quinta parte del número, bla bla bla. Ese es el que más me gusta. No sé si es el más efectivo. Ratas de las paredes tiene uno similar, pero más accesible a la hora de dirigir y jugar. Mucho más fácil de tener presente también cuando estás dirigiendo, a la hora de definir reglas y qué sé yo. O definir situaciones también, súper importante. Si vos estás definiendo una situación y tu sistema es complejo, tal vez te tome más tiempo aplicar una regla en el momento que tengas que inventar, que si el sistema es más amigable.
Pero yo voy a tener que decir Tulu, pero no porque sea mejor, es porque más me gusta. Johnny de R77. Creo recordar que la versión 3.x de D&D, de S3.5, existía el daño amortiguado para las peleas a puñetazos. ¿Hay algo así en Quinta? La regla era daño no letal. Vos podías hacerle tanto daño no letal a alguien, o creo que como su vida o algo por el estilo, y si llegaba a cero daño no letal, caía inconsciente. Lamentablemente, en Quinta edición no hay una regla así. Por otro lado, lo que tenía el daño letal y el daño no letal era que se tenías que hacer dos filas o dos casilleros o dos lo que sea de la vida. Tenías tu vida letal y tu vida no letal. Entonces tenías que ir reduciendo de ahí. Entonces el rastreo de eso tal vez era un poco más complicado. Pero en Quinta, según las reglas como están escritas, el último golpe que vos le das antes de que la persona caiga al suelo, ahí tenés que decidir si lo haces letal o no letal. Si vos lo haces no letal, va a caer inconsciente en vez de morir. No sé qué tan útil es esta regla ahí en ese momento. No sé qué tan amigable es a la hora de jugar. Porque el problema de que sea el último golpe es que mientras vos estás pegando y no querés matar a la otra persona y le estás pegando con una espada, te seguís tipo cortando y pinchando y esas cosas, tal vez lo lastimen. Entonces en el rol del combate tal vez queda feo o tal vez suena raro. Pero esa es la regla de Quinta edición. Y todavía no se me ocurrió una manera de implementar algo así. Porque lo cierto es que rara vez los personajes tienen la oportunidad de decir no quiero matar a esta persona, pero le tengo que pegar un montón. Entonces, si vas a hacer una regla para algo así tan específico, hay que hacerla bien fácil y de manera ágil. Tiene que agilizar el juego. Tal vez esa sea la razón por la cual decidieron que sea el último golpe. No lo sabemos. A ver. Bachi. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de Ravnica? ¿El manual y qué mejorarías? Mejoraría. Me gustaría que el manual tenga mucho más lore de la ciudad. Muchísimo más lore de la ciudad. Porque no sé. Originalmente Ravnica se creó para Magic. Y fue, si no me equivoco, todavía lo es, la expansión de cartas más exitosa de Magic. Fue tal el éxito que hicieron como, no sé, 8 expansiones más de Ravnica. Entonces el lore del mundo se expandió muchísimo. En un punto, el último punto de la historia en Ravnica, la última guerra de Magic, tipo lo de los Avengers de Endgame, se llevó a cabo ahí adentro. Entonces me gustaría que se extienda el lore más, para que haya más cosas para hacer. Eso sí, el manual me encantó igual. Tiene una cantidad de monstruos raros, porque como los diferentes gremios tienen diferentes razas y diferentes lugares donde viven, hay muchísima, pero muchísima variedad de razas y monstruos. Así que en eso el bestiario está muy muy copado. Y también están los líderes de los gremios, o los jefes gremiales, no sé cómo se llaman. Que vos los ves y decís, wow, está. No solo son monstruos poderosos, sino que tienen habilidades interesantes, cosas realmente locas que hacen. Por ejemplo, no me acuerdo ahora uno. Los leí todos antes de ayer. Fui gremio por gremio buscándolos. Pero tiene un montón de cosas así, y eso me parece súper genial. Sobre todo, además, si alguien juega Magic, o al menos jugó Magic durante esa época, va a tener la posibilidad de ver a esas cosas. Yo recuerdo haber dirigido una partida Ravnica hace mucho, mucho tiempo, en la cual era una cuestión de uno de los gremios, que se llama Boros, tenía un ángel en aquel momento de líder, y había desaparecido, algo por el estilo, y tenían que ir a buscarlo. Pero en el libro no está eso. Porque el libro salió, creo que para la segunda tanda de expansiones de Ravnica. Entonces como que hay para dos o tres manuales más de Ravnica.
Pero bueno, también, digamos, hay que ver si el público que consume los manuales que lo quiere. Tal vez sí, tal vez no. A mí lo que más me gustó de Ravnica es... Me trajo muchos, muchos recuerdos. Todavía no lo... No dirigí el manual de Ravnica. Pero me trajo muchos recuerdos de... El Leyenda de los Cinco Anillos. En Leyenda de los Cinco Anillos, vos jugás siendo de un clan. Y rara vez tenés a alguien más de ese clan. Generalmente son todos de clanes diferentes. Y al estar basado en Japón, feudal, China, Mongolia, toda esa zona... pero fantasioso. Perdón, al estar basado en esa, también mucha cultura de responsabilidad con tus superiores, tus ancianos y demás. Entonces, tu personaje entra a la mesa con un montón de expectativas sobre él. Y además de sus propias ambiciones, de lo que quiere lograr, de qué quiere ser, de quién quiere rescatar o de lo que sea, también tiene responsabilidades para su clan. Por ejemplo, si vos sos alguien de clan Escorpión, que es mi clan favorito, cuando vos vas a una misión y encontrás información valiosa, se espera de vos, esto es clásico en Leyenda de los Cinco, se espera de vos que tal vez esa información la compartas con el clan. De hecho, es algo que podría hacer cualquiera de los clanes. Ravnica me dio un poco de esa sensación. Me trajo eso de que probablemente, o sea, se puede jugar todas partidas de un solo gremio, que seguramente salga genial, porque son todos Selenia y tienen que ir a liberar una parte del bosque porque fue corrupta por los Simic, por ejemplo. Puede salir re linda esa sesión. Pero ahora, si son todos de diferentes clanes, hay algo más ahí dando vueltas. Porque si alguno es Rakdos, por ejemplo, es un gremio liderado por un demonio, tal vez esa persona tenga otras intenciones para estar ahí y tenga otras misiones más chiquitas de por las cuales debería ir a liberar ese bosque. Eso me trajo. Esa es la sensación que me trajo y creo que es lo que más me gustó del manual. Rara vez tenés la posibilidad así de tipo de que cada personaje tenga una bandera diferente, pero tengan que estar juntos. Eso está genial. Crossmox, ¿cuál es tu gremio favorito de Ravnica y por qué? Actualmente, de toda la vida, Ravnica tiene 10 gremios. Creo que el que más me gustó siempre fueron los Dimir, que son medio los ninjas, los espías, los que trafican con secretos, información y demás. Son los cambiaformas. Pero lo que me pasa igual que Cinco Anillos. Cada vez que me pongo a pensar en algún clan o en algún gremio, me termina gustando todos. Por ahí hay algunos que me llaman la atención menos ahora. Por ejemplo, los Gruul, que son generalmente los más salvajes, y los anarcos y cosas por el estilo, no me llaman tanto la atención ahora. Pero lo cierto es que si vos querés jugar un personaje más de un forastero, un alguien que se crió en el bosque o en la selva, los Gruul te van a aceptar y está todo bien. Porque ellos son así. Si vas a un clan diferente con un personaje así, tal vez se te complique la entrada. Entonces los Gruul son buena onda en ese sentido. Lo único que necesitas es tipo ponerle frente al peligro, entre comillas. Los Simic, por ejemplo, son un clan de científicos, investigadores que buscan modificar el cuerpo de ellos para ser algo, para evolucionar o algo por el estilo. Y son todos monstruos re extraños. Pero hacen experimentos, digamos. Entonces, siempre va por ahí. Los Rakdos me gustan mucho porque tienen un circo, por ejemplo. Es el circo de los Rakdos, donde hay tipo... malabaristas y acróbatas haciendo cosas súper peligrosas con fuego y pinches, qué sé yo. Suena re divertido. Y sumamente letal. Tal vez el que menos me gusta, ahí está, eso lo puedo decir. El que menos me gusta son los Azorius. Los Azorius son los que hacen las leyes, los que joden para que se apliquen las leyes, siempre van por ese lado. Y a mí ese estilo de juego no me gusta. Pero es sumamente válido. ¿Qué otro gremio hay? Están los Orzhov, que es una iglesia que trafica con almas y cobra impuestos. Son malísimos, son horribles, son re malos. Y
Estoy olvidando un montón, seguro. A ver, voy a ir. Ah, los Golgari. Me gustaron mucho los Golgari. ¡Ey, Gun! Gracias por la suscripción, qué grande. Acá tengo los gremios. Son 10. Los Golgari viven como en el pantano o en las alcantarillas de la ciudad y viven medio de la podredumbre y de los bichos. Me hizo acordar mucho a Strixhaven. La casa esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Hay uno que son verde y negro, son muy parecidos. Tal vez ellos están más relacionados con la podredumbre y los Golgari están más relacionados con... no sé. Bichos y cosas extrañas. Después están los Izzet, que son como magos artífices que usan magia y tecnología para tirar rayitos y hacer más experimentos. Suelen ser gente muy inteligente. Que hace... El dragón que lidera el gremio no solo es el dragón sino que es uno de los fundadores de la ciudad también, de los más ancianos. Y creo que el último que falta mencionar son los Boros, que son como el ejército de la ciudad, la legión. Que están buenos, pero me parece medio aburrido ser un soldado. No por nada. Así que diría, los Azorius son los que menos me gustan. Después vemos. La siguiente pregunta es... Cátulo, ¿qué dominio de terror te gusta más? No me acuerdo cómo era. A ver. Esto suele cambiar, de nuevo. Me acuerdo que me hicieron esta pregunta hace un par de meses cuando sacamos el manual de Van Richten y me lo olvidé. Pero, me lo suelo olvidar. ¿Dónde está? Que necesito la lista de los dominios, así lo digo bien. A ver. Ah, la Mordia era... Este me encantaba. La Mordia es el universo donde... el universo. El dominio donde los científicos locos hacen zombies con pedazos de otros zombies tipo Frankenstein. Ese me encanta. Y creo que el de las momias también. El de las momias del desierto siempre va a tener un lugar en mi corazón, no lo puedo negar. Y... creo que el de los Bloodspear, no sé cómo se pronuncia. El de los Mind Flayer, que tiene al cerebro ese gigante ahí horrible, con pesadillas y horror. Ese creo que va a ser va a ser uno de los mis favoritos seguro. Adria, entre los que viste, ¿qué consecuencias de un hechizo en Call of Truth parecido te gustó más? Está buena esta pregunta. Para quien no sepa, en la llamada de Tulu los hechizos tienen un precio muy alto de pagar y suele tener consecuencias. No recuerdo ni a paro la lista de hechizos, pero sí me acuerdo un amigo que estaba tirando un hechizo y le consumía, no sé si fuerza o constitución, una de esas dos, creo que era fuerza. Y cuando estaba tirando el hechizo, tira el dado de que le consumía la fuerza. Y perdió tanta fuerza que no se podía sostener de él mismo. El hechizo lo tiró con éxito, y todo bien. Y se aplicó el efecto. Pero no se podía mover, así que tuvieron que arrastrarlo. Eventualmente murió porque no podían cargarlo. Tulu te hace esas cosas. Tulu no es amiga con la magia. La magia es difícil, sí. Vamos a ver, Tavi. ¿Quieres subir? Hola. Bueno, espero que me escuchen. JohnnyDR77, ¿te gusta Pathfinder? ¿Lo dirigiste alguna vez? Se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Bien, dirigí Pathfinder 1 y me gustó mucho en ese momento.
porque había salido 3.5 y después salió cuarta. Cuarta no me gustó tanto. Se me complicaban mucho las reglas y todas esas cosas. Pero Pathfinder fue muy natural el cambio y estuvo buenísimo. La cantidad de cosas que tenía Pathfinder, encima el libro que sacaron sin parar, estuvo bien. ¿Vos jugaste Pathfinder? sí, no jugué Pathfinder 2, todavía no lo leí, lo tengo ahí re pendiente porque salió y quiero ver de qué se trata. Pero escuché cosas muy buenas y otras no tantas, así que quiero tener mi propia oportunidad. Cthulhu. En juegos de sci-fi, ¿cuál es el que más te gusta? Juegos de sci-fi. Y tiene que ser... Ay, pero... Tiene que ser Cyberpunk. Cyberpunk o... tiene que ser Cyberpunk o... ¿Cuál era el otro, Tavi? Uy, se me fue. Shadowrun. Esos me gustan mucho. También tengo que decir que Over the Edge tiene un montón de sci-fi muy copado para usar. Que parece que está escondida, pero no, está ahí represente la ciencia ficción. Y creo que es muy bueno. Todavía no tuve la oportunidad de jugarlo, dirigirlo. Bien. Pachi. Creo que esto va a ser útil por el stream de la semana que viene. ¿Cómo te sentís viniendo con el stream de creación de juegos? Buena pregunta. Creo que alguien preguntó cuándo va a ser. Es la semana que viene. La verdad que muy contento. Siento que el sistema este raro que se va formando, se va gestando ahí en el stream, está bien. Seguro tiene un montón de problemas que, bueno, eventualmente los vamos a resolver. Ya quiero llegar a la parte en la que tengamos todo más definido, al punto de que lo único que hay que hacer es probar el juego, a ver qué tal funciona. O sea, tener una versión alfa y probarlo. Hasta después tener, digamos, versión 2, 3, 4, 7, hasta que tenga una versión estable. Esa se puede crear un manual y compartir con la gente. Mira. pero fuera de eso, muy bien, muy bien. Están saliendo cosas geniales de la creación de juegos. Ya me gusta. Es un stream re diferente que tengo que hacer. Bueno, abajo. Es un stream re diferente en el cual puedo, digamos, es súper creativo porque tengo que charlar y tirar ideas y ver qué pasa. Así que sí, está buenísimo, me encanta. Psycho Killer pregunta: recuerdo que en Call of Cthulhu hay una lista de armaduras y lo que quiero saber es si uno de los jugadores dice que hace una armadura improvisada, ejemplo, una mochila llena de libros de tapa gruesa, ¿sería válido? Sí y no, digamos. Ese estilo de cosas son para las que te prepara el manual. Por ejemplo, ¿cuál es la armadura más débil? Yo lo que haría es fijarme cuál es la armadura más débil del manual. Y tal vez le daría ese bono, pero con menos durabilidad. Algo por el estilo. O que solo sirva contra un ataque, un tipo de ataque específico, por ejemplo, qué sé yo. Tal vez, digamos, si se pone una mochila adelante y le disparan ahí, tal vez la bala sea absorbida por los libros. Pero si le disparan en la cabeza o en un brazo o algo del estilo, no, la armadura esa no aplica en nada. Me parece muy, muy copado que un jugador tenga la iniciativa de crear algo así improvisado para... Basta, basta, ya estás muriendo cosas. Muy copado que tenga la iniciativa de crear algo dentro del juego. En un sistema de ese estilo, porque probablemente sea lo que yo haría, digamos, ¿no? ¿Cómo me puedo proteger ahora? Necesito un casco. Y me pongo un casco de constructor, por las dudas. A ver, Tavi, no, ya estás. Bueno, se subió nuevo. Yo creo que premiaría eso, dejándolos crear un objeto que los ayude, pero por poco tiempo. Y tal vez incluso que después se dediquen a fabricar esos objetos seguidos. Me acuerdo que mis jugadores tenían la costumbre de preguntarme cuánto pega X. Tipo, cuánto pega una escoba. Cuánto pega
un auto. ¿Cuánto peor? O sea, agarrar un auto con la mano, levantarlo y pegarle a alguien. Esa era la pregunta. Y en un momento, en una partida, tenían que improvisar armas. Y el arma que improvisaron fue sacarse las medias, llenarlas de piedras y clavos y revolear las medias con piedras y clavos hasta que pegarle a alguien. Entonces, la pregunta era: ¿cuánto pega eso? Y bueno. Qué linda, Nina. Adix, tengo una preguntilla. ¿Cómo harías una asamblea interesante para los jugadores? Mis jugadores llegaron a una reunión estilo concilio del anillo del Señor de los Anillos. Y pues, ya la preparación de todos los señores se dio y no sé cómo hacerlo interesante. Bien. Esta es una gran pregunta. Cuando vos tenés una situación así, en la cual hay gente importante de los diferentes lugares y está el grupo, es importante que al grupo lo hagan parte de la toma de decisiones. Por ejemplo, ahí en el Señor de los Anillos estaba Frodo. No tenía nada que hacer ahí Frodo. Elbow puso el anillo y se pone un costado. Sí, estás acá. Lo importante es que estos señores busquen a los jugadores y les hablen. Que haya algo interesante que los jugadores tengan información o que sean relevantes lo suficiente como para que estos señores les den algo para charlar. Que ellos traigan información, que aporten incluso en las discusiones. Si ellos vieron el peligro que hay, qué sé yo, más allá de las montañas, y estos señores están diciendo: nada, no deberíamos preparar ninguna defensa. Ahí los jugadores mismos también pueden decir: che, no, mirá, hay que preparar defensa. Se viene una horda de orcos gigantes. Tenemos que hacer algo al respecto. Y lo mínimo que podemos hacer es una muralla. Eso como mínimo. Después, para mí la otra parte es esa. Los jugadores tengan una razón por la cual charlar con la gente esta. No solo ellos yendo a hablar con alguien, sino que alguien hablándoles. Bueno, ahí está. Me gustó esa pregunta, porque se suele dar que los jugadores tienen que hablar ante el rey, y el rey está reunido con el general, y qué sé yo. Tal vez ellos tienen un problema y necesitan a alguien para resolverlo, y generalmente los personajes son mercenarios baratos. O incluso si son caros, la gente está relevante a la sociedad, les va a hablar, de todas maneras. Siguiente pregunta. ¿La gente de la taberna tiene tiempo para ver stream de rol de otros canales? Yo voy a responder por mí y decir que no. El trabajo que nos lleva el canal, generalmente lo hacemos después de nuestro trabajo diario. Y también viene con actividades adicionales que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, yo entreno en el gimnasio. Luciana estudia en la universidad y Bachi estudia lenguajes. Queremos hacer esta actividad, no queremos dejar hacerla porque nos gustan mucho. La taberna nos encanta. Pero debido a eso, hay una limitación de tiempo grande en cuanto a ver otros streams de rol. Muy de vez en cuando estoy en los streams, veo un ratito, saludo. O le hacemos raid. Cuando le hacemos raid me quedo unos minutos ahí viéndolos. Y después, como que sigo y haciendo otras cosas o incluso me voy a dormir. Pero no. Por otro lado, me encanta que estén. Me encanta que haya otros streams de rol. Me encanta que ver en Twitch y poner rol en español y hay un montón de gente jugando. Y vos, qué sé yo, ves 10, 15, 20, 50 personas viendo gente jugando rol en español. Y eso es algo que me llena el corazón de una manera muy, muy cálida. Siempre quise tener que haya un lugar donde la gente puede ir a ver, compartir rol. Incluso no solo hay mesas, hay talleres, hay charlas, hay entrevistas, los podcasts, etc.
Así que sí, estoy re a favor de que se hagan más canales y que venga más contenido. Y que lamentablemente no voy a poder mirar o voy a poder ver muy poco de. Pero cualquiera que tenga más tiempo disponible lo puede hacer. Y eso es genial. ¿Dónde estamos? Ay, pregunta, ¿cuándo le va a dirigir un gachote a los gatis? El gordo no me da bola y Gatti tampoco. Johnny de R77. ¿Hay alguna mecánica en D&D quinta edición para organizar una competencia deportiva tipo partido de básquet o fútbol? Hay varios. Están escondidos en los manuales de las aventuras. En Frost Maiden hay un juego que juegan los Goliaths, que es tipo quemados. En Witchlight hay una carrera de caracoles. En Strixhaven está la Torre del Mago. También es un deporte medio. Captura la bandera. Y no me acuerdo qué otro había. Pero van todos por ahí. Creo que lo más deportivo es el de los Goliath en Frostmaiden. Es medio estático porque tienen que pararte arriba de unos troncos y tirar la pelota y qué sé yo. Pero creo que eso es lo más deportivo. Están escondidos en los manuales de las aventuras. Vas a encontrar uno o dos capítulos donde hablan de eso. Un párrafo, quiero decir. Y listo. Pero no mucho más. Gun, ¿qué proyectos nuevos se vienen en la taberna? Y no queremos anunciar muchas cosas porque estamos preparándolas. Pero no queremos, digamos, que se caigan o que dejen o que por alguna razón nuestra se extienda el tiempo de entrega. Y así que decidimos eliminar el tiempo de entrega para no ponerle peso a la gente que está trabajando en todos los proyectos. De todas maneras, ya anunciamos que se viene un stream de juego de rol de Avatar. En eso falta un rato todavía. Yo estoy leyendo los manuales de a poco. Todavía tengo que definir el grupo bien. Y después eso todo también requiere preparar los overlays, armar los personajes, familiarizarme con el juego un poquito, porque tengo que dirigir unas pequeñas sesiones al respecto. Pero se viene otro stream de otro juego dentro de muy poco que va a estar buenísimo. Va a estar. Yo tengo muchas ganas de que esté. Y va a ser genial. Estoy seguro que va a ser genial. Después hay otras cosas dando vuelta. Ya mucho más en el futuro. Queremos hacer el sorteo de los 10.000 suscriptores. Todavía no pudimos hacer tiempo de preparar nada. ¿Y qué más? Bueno, Lu está con la serie de videos de películas de D&D que viene re bien, son súper divertidos esos videos. ¿Qué más? Bachi está haciendo todo el trabajo de atrás, que lo que sostiene la taberna. Ahora está Chris también haciendo de todo. Es un trabajo exigido, que nos encanta. Adiós. Otra pregunta. No sé si recuerdas que mis jugadores hicieron pactos con una deidad. Y bueno, este dios ya le dio su primer don. ¿Crees que este deba provocarle una consecuencia? Si esta deidad es buena o no. Ah, yo me quedé pensando en eso porque después leí bien Averno, el manual de Averno, y hay información para hacer esos tratos y qué sé yo. La consecuencia tal vez. Yo no la re relacionaría con que ellos, con el poder que ganaron por ese don, pero sí tal vez alguien identificando que tiene ese don y preguntando de dónde lo sacaron. La única persona capaz de hacer algo así es esta personalidad, lo que sea, esta deidad. Y algo por el estilo, pero está bueno que disfruten lo que consiguieron también. Una consecuencia puede ser que esta deidad les ofrezca otra cosa y que se vuelvan medio adictos a conseguir estos dones. Y tal vez ya muchos dones sí generen muchas consecuencias. Pero yo los dejaría disfrutar un rato. No sé cuánto tiempo pasó. Cthulhu.
¿Van a dirigir una partida de médula en Redroll o en la taberna? La verdad que no sé. La gente de Redroll está haciendo un montón de cosas recopadas con médula. El manual es hermoso. Me encantó mucho la gráfica que tiene y cómo está presentado. No hablamos nada de dirigir en Redroll, pero ellos estuvieron jugando, si no me equivoco, con Tomate 20. Y no me acuerdo quién más. En Reroll. Y Médula se ve muy bien. Se ve lindo. Como para jugar un juego de rol bien ágil y rápido y simple. Tal vez lo juguemos en los one shots de estas dos semanas. No lo sé. Ya lo vamos a ver. Crossmox, ¿cuándo vamos a jugar juntos? No lo sé. Esto de que tenemos una agenda muy ocupada también nos limita la cantidad de horas que podemos jugar. Luciana y Bachi ya no pueden jugar más. Es palabras de ella, digamos, ya no les queda tiempo para nada. Y yo también sé que no puedo más. No puedo agregar más streams en mi haber. Pero tal vez una mesa en algún momento. Algo quiero. Pregunta de Yamatulo. Si el personaje de un jugador tiene la imagen de alguien que existe en la realidad, por ejemplo, Chaplin, y si el personaje sin querer se encuentra con él en la realidad, ¿se destruiría o solo... Ah, mirá, se parece familiar. Yo creo, o sea, considero que solo se parecen, así que tal vez si es una persona famosa diría, hey, ¿por qué no sos mi doble de acción? O vos deberías ser mi doble en algunas escenas. Tal vez hasta le ofrezcan trabajo. Pero yo no haría que sea exactamente igual, haría que sea alguien similar. A menos que quiera que eso sea la posibilidad de que se destruya la realidad y sea parte de la historia. No veo por qué no, tal vez es algo que eventualmente se enteran y lo que querían los malos era que tu personaje vaya a la casa de Chaplin y se miren y explote todo. Suena como una línea histórica divertida, habría que ver cómo se hace. Buzarda, necesito una alternativa para un personaje que se pueda transformar en animales. ¿Existe otra cosa que no sea druida? Probablemente haya algún clérigo o algún... Sí, algún clérigo que tenga estas habilidades. Pero cualquier usuario de la magia que tenga magia de transmutación seguramente tenés algún hechizo para transformarte en animales de una manera fácil. Justo el druida es el que más fácil la tiene, eso seguro. Que sea igual de fácil que druida, lo dudo. El bárbaro tiene algunos detalles. El cazador de sangre tiene la licantropía. Pero así tan simple no. Vas a tener que usar magia para transformarte en animal. Y probablemente te cueste algo. Pero no estoy seguro. Tan simple no. Podría haber alguien que también haga algo así. Probablemente sea una subclase de druida. Eli Kai. Eli. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles la comunidad de la taberna con el trabajo detrás de escena? Wow, qué linda pregunta. Primero, gracias por hacerla. Incluso si es una oferta. Lo cierto es que ahora no sé la respuesta. No sé si la producción me quiere ayudar. Pero... generalmente el trabajo detrás de escena es... organización, streams... ahora como se vienen todos los eventos estos de... los one shots y qué sé yo. Generalmente el trabajo detrás de escena nuestro es: che, hablaste con el grupo, confirmaste días y qué sé yo. Para ver si podemos lograrlo, digamos. Y. No estoy seguro. a ver qué me dice la producción. Lo cierto es que. Bachi y Luciana le están poniendo muchas ganas a aprender a usar herramientas más poderosas.
para que tenga todo mejor calidad, por ejemplo, mejores editores de video, mejores editores de imagen, incluso hasta animaciones, cosas por el estilo. Y tal vez escape un poco esas habilidades a cualquiera. Pero una de las cosas que sí nos ayudan es compartiendo nuestro contenido, eso siempre. Sé que no quiero que piensen que suene menos, para nada, nos ayudan muchísimo y nos alegran un montón todavía. Che, vine, me compartieron este video de ustedes y me ayudó muchísimo. O quería aprender sobre vampiro y los vi jugar, eso nos encanta. Espero tener una respuesta en el futuro, Eli. Pero eso es lo mejor que tengo ahora, compartiendo nuestros videos y todas esas cosas y nuestro stream y demás, nos ayuda un montón. Johnny, ¿jugaste algún libro de la serie Búsqueda del Grial? No, no sé qué es eso. A ver. De los 80 es esto. Uy, no, ¿qué es esto? Bueno, no jugué ninguno, estoy seguro que no jugué ninguno, pero los voy a buscar porque los sábados flojeras se están volviendo un poco librojuegos y quiero ver qué más hay ahí afuera, digamos. Quiero ver qué se está pasando, qué es lo que va a suceder en los librojuegos. Porque además son muy viejos en general todos y son divertidos, tienen lenguaje extraño. ¿Están buenos? ¿Qué te parece nada más? ¿Vos jugaste alguno? Psycho Killer pregunta: esto me ha dejado en duda la llamada de Tulu, los narcóticos. Y si digo que mi personaje inhala, ¿qué efectos me daría? En el manual, en los manuales en general, están los efectos generalmente de las diferentes drogas que tu personaje puede consumir. Porque a veces incluso puede ser alguna droga legal de hospital que lo puede volver adicto y que te genere problemas. Sobre todo si juegas en 1920, la medicina de 1920 era mucho más arcaica que la actual. Pasaron 100 años. Así que yo te diría que busques en el manual esa sección. Si no, en alguno de los manuales está. Las medicinas de esa época tienen generalmente efectos extraños. Y aplican al personaje. Y, si no me equivoco. Te pueden dar hasta incluso locura temporal algunos. Qué bueno. Así es. Pero están en los manuales. Si no encontrás en el manual de D100, buscate en el manual de D20, que seguro hay, y aplicale, modificale el sistema. Adex, una última pregunta. ¿Qué tanto uno debe ser cuidadoso con la apariencia de los NPCs? Es decir, mis NPCs son casi todos actores de peli que han rodado una peli y todos dicen que sus apariencias son muy hermosas. ¿Alguna recomendación? Primero, está buenísimo el feedback que tienen los jugadores, que son toda la gente es hermosa. Es importante que también vos veas eso. Vos lo ves en tus descripciones, prestate atención cuando escribís. Y si es una tendencia que tenés. Ahí ya pasó el colectivo. Si tendés a hacer que todos los NPCs sean de ese estilo, está bueno que te des cuenta y que lo modifiques. En vez de escribir. Tal vez lo que pasa. Antes de seguir. Tal vez lo que pasa no es que estás haciendo que toda la gente sea hermosa. Para vos en tu cabeza no lo haces así. Sino lo que falta es modificar las descripciones. En vez de usar las mismas palabras, tal vez, por ejemplo, que todos son. No, es muy, muy lindo, es muy lindo, es muy lindo. No. Usa diferentes. Uno es hermoso, otro es lindo. Otro es bello, otro es atractivo. Entonces, eso, al tener el más vocabulario, te va generando diferentes graduaciones de lo que vos quieras expresar. Por ejemplo, alguien bellísimo. Alguien atrapante. Cambian esas cosas. Pero fíjate cómo las dos palabras tienen un impacto diferente a la hora de pensar en alguien así. Y la otra es empezar a meter gente sin usar esas descripciones.
Gente normal, gente que, no, que pase desapercibida. Tal vez hacerle algún rasgo característico. La nariz más grande, las cejas más pobladas, los ojos más saltones. No usar la palabra alguna palabra para describir belleza ayuda muchísimo, porque a veces no aplica. Pero está bueno eso. Si tenés un grupo que hace eso, aprovechalo. Que te critiquen otras cosas. Pueden estar en lo correcto, pueden equivocarse. Lo importante es que lo hagan y que vos también hagas una reflexión en esa parte. Que es algo muy común en tus partidas. Tal vez es simplemente eso. Y tal vez, si vos rompés eso, incrementás muchísimo tus capacidades de dirigir. Eso es genial. Pache. Quisiera hacer una petición para Max el Bardo de la Taberna. ¿Podría enseñarnos, porfa, a hacer un efecto de voz triple con un tono muerto y viviente? Si no es molestia, claro. Si es algo medio que se puede usar en vivo por Discord, sería más que un lujo. Si no, para grabar las voces y modificarlas me sirve igual. Pache. Bueno, primero, gracias por ver los videos del Bardo de la Taberna. Lamentablemente Max ya no forma parte del canal. Se fue a fin de año a perseguir la carrera universitaria de... músico. Está muy feliz con su decisión. Fue un momento re triste para todos, pero él lo necesitaba. Necesitaba tiempo para poder ir y dedicarse a lo que él le gustaba y ya está. De todas maneras, tal vez en un futuro esa petición exista, se pueda cumplir. Pero bueno, gracias por hacerme. Bueno. Santuli. Tengo una pregunta medio tramposa. Pero bueno, León, vos, ¿tenés alguna pregunta que te gustaría que te hagan? Onda, ¿te gustaría contar algo pero nunca te lo preguntan? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Es una pregunta tramposa, sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! No estoy seguro. No estoy seguro, pero me gusta esa pregunta. Deja de pensar. ¿Alguna pregunta que me gustaría que me hagan? Me imagino algo o acá en el DM responde, o en alguna entrevista, o alguna charla, algo por el estilo, no algo en rol. ¿Qué pregunta me gustaría que me hagan? Hay una entrevista que me hicieron en Escuelita de Rol, que me hizo Cuchilla Escuelita de Rol, que me gustó mucho la entrevista esa. Cuchilla tiene una forma de preparar el material y hacer las preguntas, o por lo menos de expresarlo, que hace falta prestarle atención, y son buenas preguntas. A mí me gustó mucho esa entrevista. Me hizo pensar, eso es súper importante. Me dejó ahí y yo tuve que realmente considerar la respuesta. ¿Qué pregunta me gustaría que me hagan? Voy a pensarlo. Me gustó mucho esa pregunta, la voy a pensar. Te debo la respuesta. Pero gracias. ¿Cómo calcular la dificultad de combate? Buzarda 97. Duda de Vampiro la Mascarada. ¿Hay alguna fuente oficial o una bien hecha de la comunidad sobre Argentina en el mundo de las tinieblas? ¿Sabes qué? Recuerdo yo un manual. A ver. Mirá, si te digo oficial, no creo. Seguramente haya comunidades muy antiguas, muy, muy, muy viejas de Vampiro la Mascarada. Pero yo recuerdo en algún momento de mi vida ver un documento que se llamaba Buenos Aires by Night. Y era... una persona se había creado ese pequeño manual en el cual vos podías jugar, te ambientaba para jugar Vampiro en Buenos Aires. Pero nunca más lo vi. Estoy seguro que hay. Mi recomendación es que lo busques, lo que sea, by night. Porque Vampiro tiende a... o nocturno o nocturna. Por ejemplo, estoy viendo acá Latinoamérica Nocturna, que está bueno.
A ver, acá hay algo. ¿Qué es esto? No estoy seguro. No estoy seguro si hay algo oficial o, pero seguramente haya algo creado por fanáticos y espero que haya, de hecho. Vampiro es un gran juego, sobre todo quinta edición. Pero no estoy seguro. Oficial seguro que no, porque rara vez tienen peso estas cosas en la parte oficial. Es difícil trascender desde ser un fanático creando contenido al oficial. Pero busca Buenos Aires by Night y algo va a aparecer. Tommy Heiss, para alguien que nunca jugó rol, ¿cómo recomendarías empezar? Lugares donde se juegue, conocer mecánicas, en qué consiste, etc. Si tenés algún lugar donde enseñen a jugar, buenísimo. Buenísimo porque ya eso te soluciona la mitad de las cosas. Después depende mucho de la persona que esté enseñando. Si vos querés ir a jugar, mi recomendación es que vayas sin ningún tipo de expectativa, lo más relajado posible, a tratar de disfrutar y aprender la actividad. Es posible que te empiecen a explicar el juego a través de los números. Eso tiende a ser un error, o por lo menos yo lo considero así. La gente se suele aburrir rápido de esa parte. Y se quedan más por el, yo quiero ser un guerrero con una espada láser andando en una tabla de surf en el espacio. Después veo los números y después veo cómo se tira todo esto. Pero yo quiero ser esa persona. ¿Puedo ser esa persona en tu historia? Sí, no, ¿por qué? Y listo. Para mí esa es la parte más fácil de agarrar del juego. Hacer algo divertido. Pero sí, muy recomendado que vayas a un lugar en el que ya se juega rol. Que vayas, te presentes, che, nunca jugué rol, me llama la atención, quiero saber de qué se trata y cómo puedo hacer para aprender. Si no, otra cosa que se puede hacer, tal vez es menos efectiva, es ver mesas online, que hay un montón. Nosotros tenemos dos, de una vampiro de D&D. Si no, es ir a los servidores de Discord. En Discord hay un montón de servidores donde la gente publica mesas, incluso mesas para gente que no sabe jugar o que recién empieza. Y tienden a ser lugares donde es fácil, de fácil acceso y en muchos estás protegido. Por ejemplo, en nuestro servidor, en la taberna de rol, la gente que postea mesas, generalmente las conocemos a todos y son gente recopada. Y se preocupa por las personas que están ahí. Así que Discord o un lugar para jugar. Vaquero. Si tuvieras el poder de que profesionales adaptasen una película o serie a sistema de rol, ¿qué película o serie elegirías para que fuese adaptada y por qué la elegirías? Ah, buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál y por qué? Podría ser que adapten una película a un juego de rol y por qué. Déjame ver una cosita. Puse de película de acción y salió Rápido y Furioso y me imaginé jugar algo así y tal vez la peli no me llama la atención, pero las dinámicas de que manejan en ese grupo son muy divertidas y lo único importante ahí es saber manejar el auto y después decir cualquier cosa. Yo creo que un juego a modo sátira de Rápido y Furioso sería buenísimo. Buenísimo para one shots. Buenísimo para one shots. Iría por ese lado. ¿Por qué? Porque sería súper gracioso. No tengo más que eso. Pero sería muy divertido. Cthulhu. ¿Qué subclases nunca jugarían? Son un montón. Montón, son un montón. Voy a elegir una clase y te voy a decir, o dos, cuál no jugaría de esas.
Uy, son un montón. ¿Por qué son tantos? El clérigo de Crepúsculo no me llama tanto la atención. El de la tumba y el de la muerte siempre me parecieron muy similares. El círculo de los druidas, ¿cómo se llama? El de la tierra, ese de los que te da más hechizos, me parece muy aburrido. No es que sean malos para nada, eso es lo que no me llama la atención ahora. Esa es la otra. Mañana tal vez. El monje Kensai no me llama la atención. El Drunken Master sí, pero estoy seguro que no es, digamos, numéricamente beneficioso. El paladín de la devoción, creo que no. Acá tengo una lista de todas las subclases. El explorador. Creo que el Fey Wanderer es el que menos me llama la atención, pero están todos buenísimos. Después de todos los rework que le hicieron. De ladrón no jugaría. El Scout no me llama tanto la atención para nada. El Mastermind y el Inquisitive tampoco, pero están buenísimos. El hechicero. Creo que el de la mente no creo. El brujo. El brujo sí, varios. El Fathomless no me llama la atención. El Fiend, el de los demonios tampoco. El Undead y el Undying me parecen muy similares. El mago. El mago seguramente jugaría a todos. Ahí está. Esas. Seguimos, vaquero. ¿Qué consejos podrías dar para narrar la batalla de dos NPCs o monstruos sin perder el tiempo tirando? Y si vos querés. Esto, o sea, esa mod es cinemática. Si vos querés que se resuelva rápido, no hace falta irte a descripción detalle turno por turno. Describí más o menos la forma en la que están peleando, la brutalidad que están expresando, y incluso el estilo de pelea, tal vez, pero ya solucionado rápido en un par de rounds. Es una cinemática, puede durar el tiempo que quieras. Ahora, si los personajes están ahí y ellos quieren interceder, ellos quieren meterse en la pelea, es la parte más divertida. Incluso podés hacer que, si vos querés que no se pierda tiempo tirando, podés elegir que los personajes tiren los dados por ellos y vos narrar el efecto entero. Pero al ser una cinemática, lo podés acelerar o reducir el tiempo muy muy rápido. No te quedes en el detalle, ese es el problema. Bien. Creo que esas son todas las preguntas de hoy. ¿Hay más preguntas? Bueno, no hay más preguntas que me responde, así que voy a repetir los anuncios rápido. El domingo tenemos una sesión de Ravnica con los embajadores de D&D. Que va a estar buenísima. Va a ser un one shot súper divertido. Espero que les guste. Eso es. Va a jugar Cristecas, Adri, Agus. Si no lo conocen, él juega a Popo en Vampiro Mascarada, el jardín de los presentes en nuestra mesa. Y a Adria, un grande, que está por ahí, pero va a jugar el domingo con nosotros. Mayo y junio no va a haber Vampiro, la Mascarada no va a estar jardín, pero vamos a hacer ¿cómo se llama? Happy Hour de One Shots. Así que vamos a jugar One Shot con las comunidades cercanas que tenemos alrededor nuestro o que pudimos invitar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, se viene el nuevo stream. Se viene el nuevo stream dentro de muy muy poco. Va a salir, va a estar buenísimo. Espero que lo disfruten. Mañana tenemos a Nurem y el viernes el jardín. El viernes. Lo que pasó la semana pasada en las aventuras, las dos, no lo puedo creer. La sesión del domingo nuestro estuvo excelente, pero el viernes del jardín, que yo pude jugar encima, la disfruté un montón. Dardo es un personaje que se está ganando de a poco un lugar en mi corazón y ya lo quiero usar en otro juego, digamos. Tiene tanto potencial, Dardo.
¿Qué más? Bueno, acá está. Ahora sí. Ahí está. Ahí, Caballero canjeó el liderazgo del rey, gracias. Pero antes tengo algunas cositas para contarles diferentes. Van a tener diferido este DM Responde disponible en nuestro canal de YouTube a partir del sábado. Recuerda que mañana jugamos D&D con Yel Hanurem y el viernes Vampiro. Mañana a partir de las 7 y media y el viernes a partir de las 9 y media. Este domingo tenemos... volvemos a los videos semanales nuestros. Tenemos un video, vamos a empezar la serie de videos, o continuar la serie de videos sobre campañas oficiales de D&D. Recopado eso. Y por último, y muy importante, hace poquito llegamos a los 3.000 seguidores en Instagram. Queremos agradecerle muchísimo, ya somos 10.700 en YouTube, no lo puedo creer. Y de a poquito vamos creciendo en Twitter también, donde llegamos a pasar la barrera de los 550. Gracias, muchas gracias realmente por todo el cariño y la compañía que nos ponen. Incluso la intención que tienen de querer ayudarnos o querer trabajar. Eso es algo que no puedo dejar de decir porque nos conmueve mucho. Ver crecer a la taberna y junto a ustedes y junto a todas las personas que van sumando es algo genial. Así que voy a aprovechar que ya canjearon el raid y ya no hay más preguntas. Vamos a ir cerrando este stream. Les agradezco mucho por pasar, por todas las preguntas muy lindas. La pregunta de Santuri San, ¿qué pregunta me gustaría que vean? Me quedó en la cabeza. Algo se me va a correr. Algo se me va a correr. Así que vamos a hacer el raid a Tomate 20. Pero primero les voy a dejar con el outro. Gracias. Chao.